También la atención a los señores asambleístas, un saludo a quienes nos acompañan en esta histórica e importante sesión que realiza la Asamblea Nacional frente a un hecho que quisiera empezar acogiendo el espíritu autocrítico expresado por Marcela Aguiñar. Y yo sí creo que hay que hacerlo, porque de lo contrario, la historia puede juzgarnos. Y frente a eso, yo creo que siempre vamos a tener la oportunidad. Yo creo que esta es la oportunidad. Y por ello es que el presidente decía, este informe puede ser una luz al final del camino. Yo comparto también con eso. Puede ser una luz más, pero el final del camino está por construirse. Quisiéramos entender, señora presidenta encargada, de que la familia, la señora Patricia Ochoa, el país necesita conocer la verdad. Y la verdad es precisamente saber quién asesinó al general Jorge Gabela. Eso es el punto de llegada, ese es el final del túnel. Por lo tanto, es nuestra obligación contribuir hacia ello. Por eso es que es mi intervención, precisamente para dar respuesta algo que el asambleísta Ron manifestaba como una curiosidad. Le voy a responder, asambleísta, frente a esa curiosidad que de alguna manera también refleja el informe. Y no le voy a responder haciéndome cargo de la decisión de una comisión. No, yo me hago responsable de mis actos, de mi voto, porque, para información de ustedes, ni siquiera fui parte de la elaboración de este informe. Fue una subcomisión. Pero sí, me hago cargo fundamentalmente de mi voto. Y cuando acá se señala que de manera curiosa se pide investigar al general Jorge Gabela en la resolución de este informe, es porque el pueblo ecuatoriano, la Asamblea, yo creo que sí lo conocen algunos, pero es importante decirlo, el contexto de lo que se analizaba en ese momento, que es muy diferente al actual, asambleísta Ron, muy diferente al actual. Y así hubiéramos querido que permanezca en el tiempo, porque estaría vivo el general Jorge Gabela, estarían vivos los pilotos de las aeronaves accidentadas, porque nosotros no tratamos la vinculación de la adquisición de los DRUP con ningún asesinato. Estaban vivos, asambleísta Ron. Por lo tanto, nosotros tratamos lo que nos correspondía en ese momento y en ese escenario. Y era precisamente un juicio político que daba cuenta del cumplimiento de la ley de un ministro que se posicionó 3 meses antes de haber adquirido estos helicópteros DRUF. Como ustedes lo señalan en el informe, y es público, proceso contractual que comienza en el año 2006, y suceden una serie de hechos hasta el año 2008, en el que fundamentalmente en la propia comisión se pudo reflejar, y ahí estuvieron los medios de comunicación, un conflicto de intereses y de un cúmulo de informaciones que daban cuenta ni siquiera de que se analizaba la responsabilidad del ministro. En un momento dado, señora presidenta, teníamos información de ese conflicto de intereses de dos grupos, o al menos de un grupo representado por las autoridades militares que llevaron a cabo este proceso, con una serie de irregularidades que se advertían, y un general Jorge Gabela, que también mantenía su verdad. ¿Y por qué se puso, para no olvidarme la curiosidad del asambleísta Ron, por qué se puso que se investigue? Porque había acusaciones de parte y parte, de generales entre generales, de generales de ex, diría yo, de los que estaban en servicio activo y en servicio pasivo. Y una de esas acusaciones, precisamente,
Me refiero, en el proceso está foliado con el número 30 y 34. ¿Cómo no vamos a incluir la investigación cuando eran acusaciones graves? Y aquí está el documento que es público y que lo tiene la familia, lo tiene la Fiscalía, lo tiene la Contraloría y también lo tuvo la Comisión Multipartidista. Y me admira de pronto que no observemos el por qué en este informe se pide la investigación del general Jorge Gabela. Y era precisamente la denuncia de excompañeros militares respecto de un conflicto de intereses con una empresa IAI y con un señor economista Patricio Sommerfeld Lama. Nosotros, tener una posición frente a denuncias contradictorias ni de un lado ni del otro, señor asambleísta Ron. Nosotros dijimos esto, primero, es un proceso delicado, sensible, especializado. Esta información y la comparecencia del general Jorge Gabela se dio 24 horas antes de cerrarse el proceso de fiscalización. ¿Cuál era la información, el asesoramiento técnico que teníamos una comisión que no es que tenía 4 meses como la comisión multipartidista, que no es que las versiones que iban a dar allá en la comisión eran versiones bajo juramento o eran testigos como se asevera aquí en este informe y que pido que se corrija? Porque quienes acuden a la asamblea no son testigos. Testigos son las personas que se responsabilizan bajo juramento o bajo una declaración juramentada, en este caso. Son versiones. Frente a eso, señora presidenta, la decisión no fue otra que acusar a nadie, sino pedir a las autoridades que investiguen este hecho de acusaciones entre lo que ahí, lo que dice estos documentos, el 526 y el 3034, se investigue en el ámbito penal y en el proceso precontractual y contractual de una auditoría en la Contraloría. Por lo tanto, señora presidenta, esas respuestas, esas diligencias que se pidió se realicen, justamente hoy pueden ser la base de un análisis de una información y entiendo también de la Fiscalía. Y si este hecho estaba ya denunciado en la Fiscalía en el año 2010, sí, señora presidenta, yo sí creo que se debería incluir y pedir también qué hizo los organismos competentes para investigar estos casos. Nosotros lo que hicimos es y descartar cualquier insinuación siquiera de nadie de que nosotros estuvimos tapando cualquier situación. Cuando el propio primer helicóptero que se cae era el destinado a la presidencia de la República. Entonces, hay muchos hechos que dan cuenta de que nuestra solidaridad tiene que ser con acciones. Y frente a eso, adhiero realmente a este informe que debe ser, como se ha dicho acá, esa luz que nos permita llegar al final. No quisiéramos saber los ecuatorianos que mientras estamos en suposiciones y en curiosidades, como se ha dicho acá, los verdaderos asesinos estén riéndose de todos. Por eso es que tenemos que ir hasta el final y por eso es que yo pido que toda la documentación, incluida la que se proporcionó en momentos en que se analizaba un juicio político que tenía que ver con el hecho cierto de Angostura, no era el tema de la muerte de alguien, era de Angostura, de un plan de guerra que no existía y que determinaba la conveniencia o no de la adquisición de estos helicópteros. Y que ni siquiera el contrato había tenido su fase de culminación. Y que había antecedentes y hechos que apresuraron la entrega y que había compromisos de cumplir. Esas fueron las condiciones, señora presidenta, y eso debe contribuir, porque aquí nadie tiene derecho a hacerse a un lado. Lo asumimos, pero con la verdad, porque la verdad es saber quién mató al general Jorge Gabela
cuáles eran los intereses y quiénes impidieron que conozca la verdad. Gracias, señora presidenta. Gracias.